La visita del rencor plantea el rapto de la moralidad, propiciada por la condición de miseria de los y las habitantes del pueblo yugoslavo. Ingrid Bergman protagoniza a una opulenta viuda que regresa después de 20 años a la pequeña ciudad de la que había sido expulsada y tras haber sido deshonrada por el testimonio mentiroso de su amante. Ahora ella ofrece liberar ese sitio de la pobreza a cambio de la vida del que había sido su primer amor. Detrás del odio de Carla, en ocasiones bizarro, late un corazón herido y puro. ¿La razón y la compasión salvarán a Serge Miller del linchamiento? ¿O una vez más se coronará la traición? ¿Se regirá por la irracionalidad del pueblo? Para continuar con el análisis de esta poderosa obra, nos acompaña en el programa el doctor Eduardo Luis Feger. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un maestro al que le tengo un gran cariño, un referente para hablar de derecho y cultura. Siempre uno de los nombres que va a salir va a ser el del doctor Eduardo Luis Feger. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Cultura al Derecho. Muchas gracias, porque es un privilegio Diego tenerlo. Te agradezco mucho aquí en nuestra casa. Exacto. Grabando en el Jardín de los Eméritos, ¿qué más queremos, verdad? Claro que sí, con uno de los grandes maestros de nuestra facultad, que además en sus clases esto nos remitía a hablar sobre cultura y hablar sobre derecho. Entonces creo que esto es un homenaje precisamente a estas clases que uno fue llevando a lo largo de la carrera y haber tenido el privilegio de estar con usted en las aulas. Muchas gracias. Vamos a hablar de esta película, La Visita del Rencor, que es una película maravillosa. Ahorita puedo decirle que podría ser una de mis favoritas porque nos habla sobre la venganza, la justicia, esta posibilidad en la cual uno puede, las vueltas que da la vida incluso también, ¿no? Hay que ver esta parte en la cual uno puede estar arriba, puede estar abajo, y las decisiones que tome, cómo repercuten de alguna manera en el futuro y también en el presente. ¿Por qué eligió esta película, doctor? Bueno, es una película de los años 60. La actriz estaba de moda, Ingrid Bergman, una actriz sueca que triunfó en los Estados Unidos por su gran belleza y su gran talento. Y Anthony Quinn, que dicen que era de origen mexicano, se llamaba Antonio Reina. Y en los Estados Unidos se cambió a Anthony Quinn. Pero era el principal actor de las principales películas, ¿no? Y la temática me llamó muchísimo la atención. Toda la producción de la película, que además, como tú sabes, y amigos del auditorio, es una película en blanco y negro. Se llama La Visita del Rencor. Ojalá la puedan localizar en alguna de las plataformas que existen. Se trata de lo siguiente: es un cacique de una isla, supone que una isla griega, ¿verdad? Donde abusa de una muchacha muy bonita, la embaraza, luego la mamá regresa con ella a reclamarle que la muchacha está embarazada. Y la reacción del cacique es golpearla de tal manera que ella tiene que abortar. Entonces sale de la isla para dedicarse ya a la prostitución. Pero tiene la, entre comillas, suerte, claro, de conocer a uno de los más ricos del mundo. Además del que enviuda. Claro. Entonces le queda una gran riqueza y entonces está pensando la manera de poder desquitarse del cacique que sigue en la isla. Claro. Haciendo lo que quiere. Entonces ella va a... lo reencuentra como si nada. Ella le da una gran bienvenida porque saben que enriqueció, llega en un tren, toda glamorosa, muy guapa, la va a recibir todo el pueblo, etcétera. Pero ella en el fondo lo que quería era desquitarse de lo que le hizo este cacique. Y el desquite tenía que ser muy sutil, muy elegante, ¿no? Entonces trata de empezar a convencer a las gentes del pueblo que la conocían, y ahora más porque era millonaria, de que a este hombre había que juzgarlo y quizá ahorcarlo. Sí.
Entonces, ella empieza a hablar con la gente y pues son muy temerosos los habitantes del lugar y no se quieren arriesgar de ninguna manera a meterse con el cacique, porque pues, era un señor de los llamados de horca y cuchillo, ¿no? Entonces, como no los puede convencer de palabra de que hay que llevarlo a un juicio al señor, empieza a adquirir una serie de objetos de casa, refrigeradores, televisiones, en la época pues muy precarios todavía, artículos eléctricos de casa, y los empieza a pasear en unos trailers en el pueblo alrededor para que la persona que adquiera uno de los de estos objetos de casa, ¿no?, los refrigeradores, las estufas, etcétera, vote en contra de este hombre para que lo juzguen y lo ejecuten. Claro. Entonces la gente que está indecisa, pues al ver que va a recibir un refrigerador, al ver que va a recibir una estufa, etcétera, dicen que sí, están de acuerdo en que lo van a juzgar. ¿Justicia o venganza de esta protagonista? ¿Cómo lo podríamos ver? Y además en esta última sección que comenta es, ¿estaremos hablando de que todos tienen un precio? Al final buscamos ese interés que tiene alguien, es decir, yo sé que tú tienes la necesidad de esto y te llego a través de un producto que permita comprar esta conciencia, es decir, la conciencia tiene un precio. Mira, todo esto admite excepciones. Ajá. Eso que todos tenemos un precio es una generalización. Eso no es cierto. Y esto me cambia un poquito a una parte de una película que tiene que ver con el... Y luego regresamos, ¿eh? Sí, sí, claro. Que tiene que ver con el campo de exterminio de Auschwitz. Hay un joven médico judío que a sus papás los mata delante de él, de un balazo, al papá y a la mamá, un nazi, un alto jerarca nazi. Y este muchacho era muy brillante como médico. No lo habían matado porque era médico y atendía a los oficiales nazis. Entonces le toca a él la disyuntiva. Mata a los papás delante de él, luego se enferma el jefe nazi y lo llaman a él para que lo cure. Si aquí todos tenemos un precio, imagínate tú el muchacho. El muchacho pudo haberle hecho algo al jefe nazi para matarlo. Claro. No, el muchacho decide curarlo. Fíjate nada más, entonces todos, puede ser que tengamos o puede ser que no tengamos un precio, ¿no? Ahora, los términos justicia y venganza son términos muy evanescentes. Son términos que se llaman equívocos. No equívocos porque sean equivocados, sino porque tienen muchos significados para cada quien. Un término unívoco es el que tiene un solo significado. Pero la justicia para ti puede ser venganza y para mí puede ser simple justicia. Claro. Regresando a esta película, que además es maravillosa porque nos va llevando de la mano a diversos aspectos. O sea, esta venganza es tan sutil o justicia, quizá como de acuerdo a como lo podamos entender, que también te lleva a cómo tendrían que actuar el pueblo o cómo debería actuar el pueblo y cómo incluso las leyes se pueden cambiar por diversas condiciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el plano humano tenemos dos cosas, ¿no? La cuestión, la razón y la emoción. Y normalmente la emoción está encima de la razón. Nosotros somos seres emocionales. Votamos emocionalmente. Elegimos pareja emocionalmente. A veces decidimos una carrera emocionalmente. Claro. Entonces son dos planos, ¿no? Aquí en el caso de esta mujer, de la actriz Ingrid Bergman, que representa a la mujer agraviada, tiene la elegancia, no tanto de juzgarlo a él, sino de juzgar al pueblo. Ese es el mensaje de la... Sí, claro. Es el mensaje de la película, ¿no? Vamos a un corte y regresamos a Cultura al Derecho. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película, La Visita del Rencor, con el doctor Eduardo Luis Fejer. Doctor, esta película es una película de los años 60. La verdad es que me gustaría que platicáramos sobre la vigencia de la misma. Es decir, todos estos elementos, todos estos valores, todas estas caracterizaciones que se llevan a cabo,
si las lleváramos en estos momentos a la actualidad en México o en cualquier parte del mundo, tendríamos que encontrar muchos elementos que podríamos rescatar y que son parte de la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos no cambiamos. Tú trasládate a cualquier siglo, XVI, XVII, XVIII, también la gente es emocional. Siempre la cuestión emocional está encima de nosotros y tenemos que entenderlo. Digo, ¿por qué preferimos a cierto artista y por qué odiamos a otro? ¿Por qué preferimos a ciertas personas en la escena social y a otras no nos gustan? Son cosas muy personales, ¿no? Entonces, esta historia de la que estamos platicando pues se puede retrotraer hasta el tiempo de las cavernas, ¿no? ¿Por qué no? Claro que allá te van a dar un mazazo y no van a tener los elementos tecnológicos como tenía la protagonista para tejer una venganza inteligente, ¿no? ¿Es legítimo a veces hacerse justicia por propia mano? ¿Es legítimo tomar estas acciones? A veces es legítimo, pero no es legal. Qué buena. Ahí está la sutileza, ¿eh? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, porque si, eso quería llegar. Si mataste a mis papás, pues voy y te doy un balazo. Bueno, pues legítimamente estás molesto por lo que pasó, ¿verdad? Pero legalmente pues, estás en un problema, ¿no? Y lo que yo digo a mis alumnos aquí en la facultad, y les repito que cuando haya alguna discusión de algún tipo que tenga algún referente jurídico, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué dice la ley. No somos abogados, tenemos que basarnos en la ley, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso particular de esta revancha, pues ella no cometió ningún delito. Es decir, no va a cometer ningún delito. Porque si tú gustas platicar el final, que es interesante de la película, es lo que implicaría que tuviera la controversia con nuestro auditorio, ¿no? Claro, esa parte, porque además es elemento... ¿La quieres recordar o quieres que yo la recuerde? Quizá la recordamos juntos. Viene. Pero es esta figura en la cual nos manda el mensaje de que ellos, más bien, ¿cuál es la acción? Porque yo la entendería en esa parte, de que si vemos una injusticia o vemos que alguien lo están atacando, ¿cuál es mi reacción que estoy tomando? Es decir, si veo en la calle a alguien que le están golpeando, yo dejo que lo estén haciendo, me estoy volviendo partícipe de lo mismo, ¿no? Y pasa mucho actualmente. Pasa mucho actualmente. No te metas, y no te metas porque sales peor tú. Claro, ¿para qué te metes en problemas, no? Claro. Cuando somos testigos de una injusticia, claro, formamos parte de la misma, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, implican dos cosas. Primero, la cosa emocional. Bueno, tú vas caminando en la calle y ves a un tipo que le está pegando a una viejita. Pues tu reacción es de indignación, ¿no? Claro. Pero resulta que el tipo el que le está pegando trae dos pistolas. Entonces ahí te entra la razón. ¿Para qué me acerco si le está pegando a ella? Me va a pegar un balazo a mí. Claro. Entonces lo que hay que hacer es llamar a la autoridad. Pero en esos momentos hay la confusión entre cuestión afectiva y cuestión racional y lo que ya gana en un último momento, ya en ciertos momentos, es la cuestión racional. No voy a razonarme, no me meto, porque aquí el que le van a dar el balazo va a ser a mí, ¿no? Claro. Y esa acción también para proteger nuestra integridad puede ser válida, ¿no? De alguna manera. Sí, absolutamente válida. Claro. Pero mira, también, por ejemplo, hay acciones, por ejemplo, de lo que se llama la no exigibilidad de otra conducta. Y nos retrotraemos a la Rusia de los fines del siglo XIX, que va una señora al mercado con sus niños en un trineo con perros a comprar carne, que era muy usual al mercado. Y de regreso viene un grupo de lobos. Y entonces le tira la carne que había comprado para que se entretengan los lobos. Pero los lobos se están acercando y avienta un perro y se lo comen los lobos. Entonces, y hay varios niños, hay seis niños, y el más pequeño es un bebé, y ya está cerca de la casa. Si ella no avienta el bebé para que se entretengan, maten al bebé, y se lo que ocurrió además, se lo coman los lobos, no alcanza a llevar a salvar a los otros cinco. Entonces, cuando se arma el jurado en Rusia, aparece el término de no exigibilidad de otra conducta. ¿Qué le podías exigir a la señora si salvó a cinco niños sacrificando a uno, con todo el dolor y con toda la tragedia del asunto? Claro. ¿Qué tema te... O los compadres que van caminando, que se contentan, y uno de ellos hace así, y el otro piensa que va a sacar la pistola, y no trae pistola, trae un pañuelo para enjuagarse el sudor. Eso pasó en Mérida. Iban caminando dos compadres que se contentaron,
de repente dice, ay, compadre, hace así, y otro piensa que va a sacar la pistola para matarlo, y saca la pistola y lo mata primero. Y no traía pistola, traía un pañuelo para enjugarse el sudor en el calor de Yucateco. Qué interesante, creo que... No exigibilidad a otra conducta. Esa exigibilidad en otra conducta nos lleva a varias partes que son muy importantes, y entender también que estas reacciones somos humanos, ¿no? Y es quizá esta primera reacción, usted menciona, lanzar al bebé para poder salvar la vida de sus 5 hijos, que además es una reacción que toma, tiene segundos para tomar esas decisiones. No se mueren todos. Exactamente. Y tienes poco tiempo para tomar esas decisiones. Pero qué difíciles, ¿no? Exactamente. Y esto nos lleva también a la película, porque al final la película efectivamente lo que nos hace es concientizarnos como sociedad. O sea, yo creo que eso es parte también de entender cuál es el papel que estamos jugando en la sociedad cuando vivimos una injusticia, cuando somos testigos de la misma, y que al final regreso a esta parte que mencionaba al principio, esta es rueda de la fortuna que es la vida, ¿no? Esta mujer regresa, sale lastimada dentro del pueblo y regresa en otras condiciones, ya toma la decisión de cómo, me atrevería a decir sin contar el final, cómo genera una conciencia social, y además hay un castigo mayor que incluso de la vida, que puede ser que todos los días vas a estar viendo a las personas que te juzgaron. Claro. Y vas a seguir y vas a comer con ellos, vas a convivir con ellos, que a veces incluso hasta la sanción social puede ser mayor. Es decir, a mí me pueden decir, puede ser peor que en lugar de que me pongan la sanción económica, que me, en la calle este cuate fue el que hizo, el que robó, el que mató. Esa sanción a veces es mayor. Sí, ¿no? Pero a veces tiene que ver también con la digamos, la construcción, digamos, mental y afectiva de la persona. Que es muy interesante eso, ¿eh? Entonces entramos a ciertos terrenos. El que es inmoral, ¿sí? El que es moral y el que es amoral. El moral es el que sigue las buenas costumbres, sí, claro. Y normas, ¿no? El inmoral es que saca el cuchillo, te lo encaja. Hay una cuestión ahí, volitiva. Y el amoral saca el cuchillo, te lo encaja y se va a tomar un sándwich después. Entonces tenemos esos tres, en ciertos personajes, esas tres mentalidades. Moralidad, inmoralidad y la peor de todas es la amoralidad. Claro. Ahí tienes la época del nazismo, que es una época amoral, porque mataban a las personas como ratas. Claro. Había el caso de que exterminaban a X número de personas y después iban al bar a brindar o iban a la iglesia con las niñas, con sus hijas, después de haber matado a niños y adultos en las cámaras de gas. Claro. Entonces ahí ya no es inmoral, ya es amoral. Porque ya no te importa el daño que le hiciste al otro. Quiero regresar con usted, vamos a tener que ir a una pausa, pero quiero regresar con usted en esta relación. Yo al principio del programa lo ponía como el referente y el referente en la Facultad de Derecho, de la cultura y el derecho de hablar de estos aspectos y además que nos nutren en diversos aspectos. Quiero que nos platique esta relación entre la cultura y el derecho, porque es importante para el abogado tener una cultura mucho más amplia. Gracias. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Siempre pensamos en las leyes como cláusulas de comportamiento que se supone ayudan a la sociedad. Es más, la moralidad y la ética parecen resolver las cosas, ¿no? Hasta que falte el dinero y los recursos, claro. Sí, Alebrije. Supongo que por eso en un país como el nuestro, la ley se cumple en raras ocasiones. Hasta la norma suprema se cuestiona. ¿Qué quieres decir con eso, neta? Por ejemplo, nuestros gobernantes luego dicen cosas como más vale la justicia que la legalidad. Ah, pues sí, ¿verdad? Es como si dijeran que el fin justifica los medios. Pues a mí me parece un error. ¿De qué sirve legislar tanto si al final ni los gobernantes cumplen la norma? Tienes la razón, pero entiendo que no todo puede ser legislado. El detalle en las leyes se sobreentiende y deja un amplio margen de interpretación. En este caso, el bien mayor del pueblo. Quiero creer. ¿Cómo crees, Alebrije? En la película la gente desconoce la ley para su beneficio. ¿Entonces el fin no justifica los medios? Han vendido su moral y su ética solo para mejorar la calidad de la hogaza de pan. Neta, creo que no había ni hogaza de pan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre La Visita del Rencor, una película de los años 60 con el doctor Eduardo Luis Fejer. Doctor, al inicio del programa yo hacía esta referencia. Usted en sus clases nos relaciona el derecho con la cultura, con aspectos importantes de la historia.
Y eso es una parte sustancial en la formación del abogado. ¿Por qué? ¿Por qué usted involucra esta parte? Porque el derecho forma parte de la cultura. El derecho forma parte de la cultura. Entonces, yo creo que el abogado no solo debe conocer la ley, sino debe conocer el contexto, y el contexto general es un contexto cultural. Entonces, si tú vas a hacer una demanda, la tienes que, obviamente, ajustar a los términos del derecho, ¿no? Uh-huh. Pero si tú buscas el contexto cultural del tema, indudablemente que vas a convencer al juez de manera positiva, ¿no? Claro. Quiero retomar algo que usted me encanta, regresando a sus clases, y me voy a sentir otra vez en esta figura de alumno. Gracias. Este café que tuvo desayuno que tuvo con Ramón Mercader, que platicó una charla. El asesino de Trotsky. El asesino de León Trotsky, exactamente. Platíquenos de esta experiencia. Bueno, brevemente, a mí me interesó mucho la personalidad del asesino de Trotsky y el tema de Trotsky. Trotsky fue asesinado el 20 de agosto de 1940. Y murió el 21 de agosto, de un piolletazo. Uh-huh. Entonces me interesaba conocer al asesino porque estaba en Santa Marta, Catitla, pero no recibía a nadie. Yo organicé un grupo aquí de alumnos para conocer el nuevo penal que se inauguraba ahí en Santa Marta, ¿no? Y me contestó el director del penal y fui con cinco compañeros. Pero mi interés era entrevistar al que asesinó a Trotsky, no tanto conocer las instalaciones del penal, claro, que eran el sustituto de Lecumberri. Y cuando llegamos, que íbamos a hacer la visita, que era muy temprano, a las 7 de la mañana, me dijo el general, el jefe, el director de la prisión, vamos al recorrido. Le digo, no, yo quiero conocer al que mató a Trotsky. No recibe a nadie. Yo llevaba un papel que decía, favor de recibirme, soy alumno de la facultad, quiero conocerlo sin tratar el motivo por el que está usted aquí. Entonces me recibió el papel el general de muy mala gana, ¿verdad? Ajá. Se lo dio uno que se llaman cadetes y se le entregó a Ramón Mercader, y Marco Mercader le dijo, sí, que venga este joven a platicar conmigo. Maravilla. Estuve 5 horas con él platicando. Obviamente el entrevistado fui yo. Obviamente no le pregunté el motivo porque estaba ahí, que todo el mundo sabía que había asesinado a Trotsky con un piolet, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Después él salió de México al año siguiente, fue en 59, el año que entré yo aquí a la facultad. Como alumno, lo liberaron en 60, se fue a Cuba, después a Riga, los países bálticos, después se fue a San Petersburgo, mejor dicho, a Moscú, y ahí lo condecoraron por haber matado a Trotsky. Después se fue a vivir a Cuba, y ahí murió de cáncer en los huesos. Dice un hermano de él que cuando lo condecoraron le regalaron un reloj, y ese reloj tenía algunos elementos, unos picos, que le hirieron la muñeca muy sutilmente y le pasaron cáncer en los huesos porque sabía demasiado. Así que era un regalo envenenado el que le dieron. Eso en un libro de sobre Ramón Mercader, que hizo su hermano, uh-huh, donde dice que fue asesinado por los propios soviéticos. ¿Alguna reflexión que nos quiera dejar, doctor, al público, quienes nos están viendo, sobre la relación entre la cultura, el cine, la pintura, la literatura y el derecho? Mira, te voy a decir una cosa. Siguiendo la idea de nuestro señor director, nuestro digno señor director, que además de jurista es humanista, sí, él quiere sacar aquí de la facultad juristas, no abogados nada más. Y para ayudar al señor director a que tengamos juristas, que egresen juristas, es pidiéndoles que lean, que vean cine y que lean mucho. Ya nos dijo un poco esta parte de estas anécdotas, de estos libros. ¿Cuáles son los libros que usted recomendaría a nuestros alumnos? ¿O alguna película, algo que quiera de esta relación entre las bellas artes y el derecho? Bueno, hay una muy interesante que es El hombre del clavel verde. Son los juicios que le hicieron a Oscar Wilde, el famoso escritor americano, que luego lo condenaron a 2 años de prisión, porque aquí hay un caso muy curioso. Él hizo quedar en ridículo a todo el jurado que lo condenó, y lo condenaron más fuerte porque era un hombre de mucha cultura. Aquí sí la cultura se le vino en contra, porque los hizo caer en ridículo y entonces le dieron 2 años de prisión. Doctor, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí en Cultura del Derecho. Muchas Era gracias. Necesario tenerlo porque, como lo mencioné anteriormente, sus clases son una maravilla. Yo recuerdo que terminaban y los alumnos nos queríamos salir por gracias. Seguir escuchando todo lo que nos comparte. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. A ustedes. Y gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.